Buenos días, familia de Partnership Realty. Mi nombre es Iván Hernández, en caso de que no nos hayamos conocido en el pasado. Soy uno de los instructores en Beach SMLS y el día de hoy vengo a enseñarles sobre Remind. Y Remind es una de las aplicaciones que ustedes tienen disponibles en la página en donde generalmente entran al MLS. Recuerden que el nombre es My Realtor Dash, pero yo entiendo de que la mayoría de ustedes lo conocen como si fuera la página de acceso al MLS. Lo entiendo. Para aquellas personas que me están acompañando en vivo acá en el auditorio, muy buenos días, gracias por estar acá. Y para aquellos de ustedes que están en Facebook o en YouTube, también les doy una cordial bienvenida a la clase y me encanta de que me puedan acompañar, no importa en cualquier rincón del mundo esté. Algo que les quería decir sobre Remind. Remind es una aplicación que va a tener una mezcla de funciones o herramientas similares a la del MLS, pero también te va a ayudar con ideas de prospección. ¿Qué quiere decir? Conseguir nuevos clientes. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el repaso de hoy. Este repaso no va a durar más de una hora y yo les voy a permitir a ustedes explorar la aplicación también. Algo que les digo, porque acabo de mencionar que tiene funciones similares a la del MLS. A pesar de que van a tener ciertas herramientas que son muy parecidas a lo que ustedes tengan, ya sea en FlexMLS o en Matrix, yo no les recomiendo que los sustituyan por esa aplicación. Por ejemplo, tú no vas a poder agregar una propiedad al MLS a través de Remind. No es posible. Otro ítem que tienen que tener con lo que tienen que tener cautela. Remind, a pesar de que tú puedes efectuar búsquedas y encontrar propiedades que provienen del MLS, no vas a tener acceso a todos los filtros que tienes en FlexMLS o en Matrix. Entonces, véanlo como un complemento, no lo vean como un sustituto a su aplicación de MLS. Lo primero que quería cubrir es acceso a esta plataforma. No, porque creo que ya por hoy ya saben de que tienen el icono de Remind Pro justo debajo de sus aplicaciones de MLS, ¿ok? Pero sí quería hablarles de cómo tener acceso móvil, porque Remind se puede usar también en un celular. Hay una aplicación dedicada. Cuando ustedes lo buscan como si fuera Remind, pero el icono va a ser de color naranja. Recordemos de que en el dashboard aparece azul. También en Remind, en la versión de escritorio o desktop mode, aparece en azul. Pero cuando tú buscas la aplicación, aparece en color naranja. Y créanlo o no, nos han llamado. Nos dicen, esta es la aplicación. ¿Será que esta es la aplicación de Remind? Porque veo de que el color es distinto. Sí, el color es distinto. Solo les digo de que sí es la aplicación indicada. Lo que va a pasar es de que cuando la descarguen, van a tener que seguir una serie de pasos para poder activar la aplicación de Remind y que esté vinculada con su membresía a Beach SMLS. Si no quieren tener que hacer todos esos pasos, algo adicional que pueden hacer es, entran a la versión web de Remind, entran aquí a su nombre, en la última opción, en el menú de la parte izquierda, va a tener su primer nombre, hacen clic en el nombre y esto te va a dar una opción de settings o opciones, ¿no? Entran a settings y lo que van a hacer es que van a dirigirse a la última parte de esta página. Van a ir al final y observen cómo la última opción dice móvil. Entonces, aquí lo que Remind te está ofreciendo es de que te va a textear un enlace o un link con todo ya programado en ese link para que no solo descargues la aplicación de Remind, sino que también quede adjudicada con tu membresía de Beach SMLS. Todo esto lo pueden hacer en un paso. Entonces, ustedes ya verán cuál es la versión más fácil. Algunas personas dicen, no, yo no tengo problema con descargar la aplicación y seguir paso por paso lo que me está pidiendo. Otras personas les gusta de que pueden tener esto todo en una oportunidad, ¿no? Algo que les digo, yo no uso tanto la aplicación de Remind. Yo prefiero tener esta herramienta como si fuera una página web, ya sea en un celular o en una tableta. La aplicación de Remind no les va a permitir hacer ningún tipo de, vamos a decir, campañas de prospección. No lo pueden hacer a través de la app. Estas campañas solo se van a poder hacer a través de la versión web de Remind. Entonces, si ustedes quieren tener el acceso completo a Remind, están en su celular, lo que les recomiendo es de que vayan al Realtor Dashboard. Recuerden de que lo pueden acceder como si fuera una página web. MyRealtorDash.com, esa es la página web. Van en el celular, ingresan tal y como lo hacen en la computadora,
hacen clic aquí en el icono de Remind Pro y esto les va a aparecer como una página móvil. Y ustedes ahí van a poder utilizar todas las herramientas de Remind, así estén en un celular. Ahora sí vamos a descubrir el acceso que tienen en Remind, en la versión web. Primero, cada vez que ingresan a Remind, van a ingresar a esta pestaña que se llama Daily. Daily es como una especie de escritorio en donde ustedes van a tener acceso a herramientas frecuentes o estadísticas o notificaciones basados en ya sean sus propiedades o de pronto propiedades que sus clientes les hayan dejado saber. Porque algo que tienen acceso a través de Remind es un portal para sus clientes. Un portal no solo privado, tú puedes invitar a alguien, tal y como lo tienen en FlexMLS o en Matrix, que tienen un portal privado, pero tú también podrías personalizar una página pública y, no sé, podrías tener esa página web, la puedes tener en tu tarjeta de presentación, la podrías tener de pronto en la firma del correo electrónico y las personas van a poder ingresar a esta página pública, se van a poder afiliar contigo y van a tener acceso a todas las propiedades del MLS a través de Remind. Y a ti te van a dejar saber todo tipo de actividad que ellos están haciendo, incluyendo una herramienta en donde ellos pueden solicitar una valorización de su propia propiedad. Entonces, como le dicen eso en inglés, lead generation. Todo disponible a través de la página pública de Remind. Entonces, muchas de estas actividades, van a aparecer en el Daily tab. Lo primero que quería cubrir es esto de Market Pulse. Market Pulse para los usuarios de Matrix, ustedes tienen algo similar, se llama el Market Watch. Para aquellos de ustedes que usan FlexMLS, ustedes no tienen nada similar. Entonces esto va a ser algo adicional para que ustedes puedan tener mejor, estén mejor actualizados sobre tipo de actividad que está ocurriendo en una zona de interés. ¿Cuál es el objetivo del Market Pulse? Basado en un código postal, tú puedes saber qué tipo de actividad ha ocurrido en esa zona. El Market Pulse te va a permitir ver cuántas propiedades activas ocurrieron, cuántas propiedades se cerraron, cuántas propiedades se vencieron, cuántas propiedades de pronto cambiaron de precio. Y tú le puedes decir a Remind que te lo dé hasta 30 días de la fecha de hoy. Podrías decirle a Remind que en vez de 30 días solo te muestre lo que ocurrió hoy. Hoy empieza a medianoche, 12 de la mañana. Entonces, de aquí a esta hora, aproximadamente 12 horas, o le podrías decir a Remind lo que pasó desde ayer, un día 24 horas atrás. La ventaja de tener esto no solo es de que tú te estás instruyendo sobre el tipo de actividad, qué tan popular es cierto código postal, sino que también vas a poder descubrir oportunidades en donde quizá podrías hacer un negocio. ¿Cómo qué? Por ejemplo, si yo le pido aquí y ingresé este código postal 33024 como ejemplo, pero vamos a decir que en los últimos 7 días hay una propiedad que, a ver, vamos a decir, a ver, espera que estoy buscando un ejemplo. Voy a cambiar el código postal. 33406 es el de acá, si no estoy mal. Muy bien. Ok. No estoy. Bueno, vamos a abrirlo 30 días total porque el ejemplo que les quería dar, vamos a decir de que ustedes ubican una propiedad que esté o cancelada o vencida. ¿Sí? Ustedes lo que pueden hacer es, basado en estas estadísticas, podrían entrar a su plataforma de MLS y pedirle a, ya sea FlexMLS o Matrix, que te identifique esas 4 propiedades que se vencieron. Recuerden de que si no hay un contrato activo para la venta con otro broker o otro corredor inmobiliario, ustedes van a poder tratar de contactar a ese dueño por si todavía tienen la idea de continuar vendiendo su casa. Y el Market Pulse les permite ver de una manera gráfica estas oportunidades. Es solo de que ustedes dicen, ok, hay 4 propiedades canceladas, se dirigen a su MLS, hacen la búsqueda por propiedades canceladas 30 días atrás y les van a aparecer ahí. La otra razón por la que me gusta el Market Pulse es en caso de que ustedes tengan algún cliente
ustedes van a decir, yo soy el experto de 33406 o esta zona, que es Palm Springs, ¿sí? Yo soy el experto de Palm Springs, vamos a decir. Entonces, de pronto un cliente te quiere probar y te empieza a decir, bueno, ¿qué tipo de actividad ha habido en la última semana? Porque a veces la clientela te pone a prueba, ¿sí? Entonces, si tú constantemente estás viendo este Market Pulse, tú vas a poder fácilmente decirle, mira, en la última semana no ha habido mucha actividad, 8 propiedades ingresaron a MLS, solo 3 se cerraron. Entonces, estamos viendo de que ya se está agregando un poco más de inventario. De esa forma, ellos van a conocer el tipo de... ¿qué tan experto eres en esa zona? Por si tú te estás catalogando como tal. Por último, el Market Pulse te va a dar... Algo que Remind hace para todas las propiedades es que da a través de un cálculo matemático interno y a través de otras fuentes, como compañías que hacen hipotecas, te va a dar una valorización de cada propiedad que tú puedes acceder en Remind. Entonces, aquí lo que hace es de que hace un promedio de cuál es la valorización de las propiedades que están en esa zona en los últimos 7 días. Me está diciendo que en los últimos 7 días, en este código postal 33406, el promedio de la valorización ha sido de $313,000. Entonces, esa es otra estadística en caso de que te pregunte, bueno, ¿cuánto están las propiedades en esta zona? Tú rápidamente puedes decir entre 300 y 320, algo así. En este momento ustedes solo ven un Market Pulse. Pero ¿qué tal si ustedes tienen zonas adicionales de interés? Porque obviamente no solo van a tener un código postal, van a tener varios. Lo que pueden hacer es que pueden duplicar y el nombre correcto de estas ventanas, vamos a decirle así en español, Remind les dice cards o tarjetas. No sé por qué les dicen así, pero bueno, ese es el nombre que ellos le inventaron, cards. Tú puedes ir al icono en donde ves la tuerca, el gear que le dicen en inglés, y le pides que por favor se duplique. Entonces, cuando se duplica, te instala otro Market Pulse. Y en este caso, recuerden, 33406, yo puedo ir acá y cambiarlo a otro código postal. Solo pueden tener un código postal por ventana. Entonces, si tienen 10 zonas de interés, tienen que duplicar la tarjeta 10 veces. Y tener 10 tarjetas, cada una te va a mostrar información específica a ese código postal. Entonces, yo sé que para aquellos de ustedes que usan Matrix, esto les es más o menos similar, pero para aquellos de ustedes que usan FlexMLS, esto va a ser algo adicional a las herramientas que ya tienen. Por eso es que les dije, Remind es como un complemento, no es un reemplazo de su MLS. Remind también te va a mostrar tus propiedades. No creo que, o sea, de las personas con las que yo he hablado sobre esta función de My Listings. O sea, sí, muy bien poder ver las propiedades, pero creo que tú en tu mente ya sabes qué propiedades tienes en el mercado. Caso tal, si quieres de pronto compartir tu propiedad con alguien, estás en la plataforma de Remind, tú puedes ir acá donde te aparecen, tal y como tienen en su versión de Flex o de versión de Matrix. Y si la quieres compartir a través de Remind, lo único que haces es que vas al listing y le puedes decir a Remind de que o te la imprima, ¿sí? O compartirla, si quieres compartirla a través de un correo electrónico, o podrías copiar el enlace. Vamos a decir que tú accediste a Remind a través de tu celular. Podrías copiar el enlace y mandarlo como un texto, si quieres hacer eso. De resto, no le veo más uso a esta tarjeta de My Listings. Es solo para tú ver tus propiedades. Pero son tus propiedades, entonces sí, ahí sí, porque son tus propiedades, no son las de otras personas, lo que tú tengas en el mercado, te aparece aquí en My Listings. En la parte de arriba, ustedes tienen unos botones que son como atajos. Recuerden que les dije que Remind tiene un portal para algún cliente, tú podrías hacer clic en este botón e invitar a alguien a usar ese portal de Remind. Podrías empezar una búsqueda en caso tal de que quieras usar Remind como lo haces en MLS, en donde pones filtros y después le dices a Remind que envíe una suscripción, ¿sí? O un correo automático para aquellos de ustedes que usan Matrix. Lo podrías hacer a través de acá.
podrías empezar un chat, pero un chat ¿con quién? ¿A quién creen? ¿Con quién podrían hablar? ¿En el cliente? ¿Qué tal si yo quiero hablar contigo? ¿O tú quieres hablar con ella? ¿O tú quieres hablar con él? Esta función de chat es para hablar realtor a realtor. Independiente de que estén aquí en Partnership Realty. Tú puedes buscar a cualquier persona. Y tú le podrías enviar un chat. En caso tal de que ellos no estén en ese momento en Remind, les va a llegar un correo electrónico diciendo, Iván Hernández quiso empezar una conversación contigo. Y ellos pueden responder a ese correo electrónico que les deja. ¿De dónde aparecen los nombres de todos los realtors? Vienen de MLS. Entonces, basado en la dirección de correo electrónico que tú tengas en tu registro de membresía, ahí es en donde Remind va a enviar esta correspondencia. La razón por la que se los digo es porque nosotros recibimos muchas llamadas de personas que dicen, ¿cómo es posible de que este otro agente me mandó un mensaje a través de Remind? ¿Cómo tiene mi información? Les tenemos que decir, es una herramienta que todos ustedes tienen acceso, para que no se sorprendan en caso de que alguien les quiera decir algo a través de la plataforma de Remind. Creo que es más fácil enviar un mensaje de texto, pero bueno, una llamada, pero bueno. En la parte superior ustedes ven cómo aparece la temperatura y el pronóstico del clima. Esto es algo, si ustedes quieren personalizarlo, pueden hacer. Recuerden de que Remind va a llegar a esta página cada vez que acceden el producto. Es la primera página que ven. Entonces, si quieren tener el pronóstico meteorológico para saber cómo va a ir su día en ese aspecto, podrías ir acá, vas aquí a la tuerca y pones tu ubicación, en donde generalmente estés, tu casa, oficina, lo que sea. Ok, vamos a seguir hablando de otras tarjetas. Esta de Engage. Engage, recordemos de que Remind tiene también ese portal público que vamos a fijar en unos minutos. Les voy a enseñar cómo pueden crear el portal público. Si ustedes empiezan a compartir ese link o ese enlace y hay personas que se registran o que te encuentran en el internet y se llegaran a registrar, tú vas a poder ver las propiedades que a ellos les guste, el tipo de búsquedas que estén haciendo en el sistema y en caso tal de que alguna de esas personas llegaran a hacer un negocio contigo, tú podrías ir acá a la sección de Engage e ingresar cuánto ganaste de comisión por esa venta. Es un requisito hacerlo para nada, es solo como una calculadora en donde ustedes van a poder ver qué tanta comisión han ganado a través de oportunidades que vinieron de Remind, si ustedes quieren usarlo para ese efecto. Si ustedes lo quieren hacer de una manera más privada, lo pueden hacer, no sé, en una nota o lo que, pero por lo menos tienen esa habilidad a través de este sistema. Safe Searches te va a enseñar todo tipo de búsqueda que ya hayas guardado en el sistema, independiente de que se la estés enviando a alguien o no. En este momento yo no tengo ninguna búsqueda, esto es más que todo una demostración, pero ustedes que quizá van a hacer algún tipo de búsquedas o campañas, todo les va a aparecer acá en caso de que las guarden. Y en unos segundos les voy a enseñar cómo guardar estas búsquedas en Remind. Por último, Listing Updates. Listing Updates te va a dar al azar propiedades que recientemente hayan cambiado en el MLS, no importa en dónde. Entonces, aquí me está enseñando un par de actividad que ha ocurrido en Hollywood, Pembroke Pines, Pompano Beach. Es todo al azar. Tú nunca sabes si algo como que te llamó la atención, esta propiedad que se venció un día anterior. Tú vas aquí, miras la propiedad, miras el historial, Remind, y vamos ahora a hablar de qué sale en un informe de Remind. Remind te va a enseñar, primero que todo, a la parte superior te va a enseñar cuánta ganancia este sistema estima que esa propiedad tenga. Entonces nos está diciendo que esta propiedad que se venció tiene en este momento una ganancia de aproximadamente $50,000. Te va a decir cuánto vale el Homeowners Association. Remind tiene acceso a ver esa información. También te va a decir quién es el dueño actual y te va a decir por cuánto se ofreció la última vez en MLS. Ustedes pueden ver las fotos, tal y como lo pueden ver en FlexMLS o en Matrix. Podrían ver detalles del listing, lo pueden hacer sin ningún problema acá y no van a perder ningún tipo de información. Algo que yo les dije la semana pasada con la clase de IMAP, les dije, ustedes pueden ver una propiedad de MLS a través de IMAP, pero IMAP no te va a enseñar todos los detalles. Remind sí te va a mostrar todos los detalles del formulario de MLS que se llenó para esa propiedad.
Puedes ver los remarks, puedes ver el agente. Si tú quieres hacer lo que les dije de chat, podrían hacer clic en Message Agent y ahí hacen el chat con ese agente. Y bueno, si esta persona responde, pues responde. Después ven la información normal de que aparece en MLS. Pero ahora Remind, bajo su mismo reporte, combina información de registros públicos o de la escritura pública. Y aquí es en donde va el Public Record. Te va a mostrar el valor actual menos el balance de la hipoteca que esta persona pueda tener. Y por eso Remind sabe cuánto es la posible ganancia que tiene esta propiedad. Este valor que ustedes ven acá es algo que este sistema lo calcula. Este valor no es el valor que aparece en la escritura pública, el public appraisal. No, esto es lo que Remind, a través de la fórmula matemática de ellos, más fórmulas matemáticas de compañías de hipotecas, esto es lo que este sistema cree que esta propiedad está evaluada. Podrían ver los mapas de la propiedad, podrían ver Street View, si ustedes quieren ver algo como lo que aparece en Google Maps. Todo lo tienen en una misma página. Lo que me gusta es de que no se tienen que ir de página en página para ver información. Todo lo ven aquí en una página central. Después, Remind te va a mostrar los impuestos que esas propiedades han tenido que pagar, los assessments que hacen los condados. Entonces, vamos a ver de que la valorización pública de esta propiedad son $105,000. Remind cree que el mercado estaría dispuesto a pagar $155,000. Okay. Historial de la propiedad, cuántas veces ha cambiado de dueños. Y esta información no proviene solo de MLS, sino también proviene de las escrituras públicas y las cortes. Okay. Si siguen bajando, ahora también tienen acceso a ver las hipotecas que esa propiedad pueda tener en este momento. Podrían ver también la tasa de interés. Y esta tasa de interés es algo importante porque ustedes vamos a ver en unos minutos cómo le pueden pedir a Remind que les dé propiedades que en este momento tengan una tasa de interés bastante alta. Porque de pronto ustedes van a querer hacer una campaña, y esto algunas personas lo han hecho y les ha ido bien, una campaña a través de volantes por correo electrónico en donde les dice, o correo normal, les dicen, tu propiedad tiene una tasa de interés muy alta. En este momento las tasas de interés son mitad de lo que tú estás pagando. Quizá te puedo ayudar a comprar una nueva propiedad más grande, más amplia, y pagas lo mismo al mes. Les ha funcionado a muchas personas esta estrategia. Entonces, eso es algo que vamos a ver en unos minutos. Schools. Remind te puede dar la información de todas las escuelas que estén para esa zona, para esa propiedad. Si tú vas aquí a Schools, te va a dar las escuelas públicas. Pero si tú haces clic en donde dice See All, ver todas, te va a dar también las propiedades privadas que sean aledañas a la propiedad. Entonces, si alguien en algún momento te pide un reporte de qué escuelas están para esta propiedad, me parece que la mejor opción va a ser Remind, porque Remind les da no solo lo público, sino también le da lo privado, incluyendo calificaciones que son parte de información pública que estas escuelas ofrecen. ¡Wow! ¡Qué cantidad de escuelas! ¿Quería escuelas? Toma. Una pregunta. Sí. Allí te da la información no solamente de la escuela, sino también la de los profesores. No. ¿Qué calificación tienen los profesores? Solo es la escuela en general. Después aparece la valorización que Remind cree. Recordemos, $156,000 aproximadamente. Y ustedes pueden ver las fuentes de donde viene este promedio. Remind tiene su propio cálculo. Remind también obtiene un cálculo de la compañía Redfin, la compañía inmobiliaria o de bienes raíces Redfin. También provee cálculos de Black Knight, que es una compañía que hace hipotecas, y First American, que también hace hipotecas. Entonces, lo que hace es valorización 155, 141, 156, 171, hace un promedio y el promedio está acá, 155,956. En caso tal de que tú seas el listing agent de esta propiedad y tú dices, no, no es posible, de pronto tú hiciste un CMA y tu CMA te dio algo distinto, tú podrías recomendar a Remind de que cambiaran su valorización. Tú podrías decir, ah, yo creo que esta propiedad vale 165.
para que cuando otras personas vean el reporte a través de Remind, ellos también posiblemente vean lo que tú piensas que la propiedad vale. Okay. Esto tendría que ser aprobado por Remind. Remind te va a dejar saber, no, los comparables dan o no, los comparables no dan. Pero Remind te dejaría saber en caso tal de que sí estén de acuerdo con tu posible valorización. El registro también te va a ofrecer un cálculo por caso tal de que la propiedad pueda ser usada como una propiedad de vacación. Estoy hablando de Airbnb. VRBO, ¿sí? Ellos tienen un vínculo con una compañía que se llama AirDNA, y cuando tú vas acá y le dices, Remind, dame estimados de cuánto posiblemente alguien podría pagar por esta propiedad por noche. Entonces, vas aquí, haces clic en See Estimates, Remind está calculando, dice de que esta propiedad posiblemente podría costar $276 promedio por noche, y un posible revenue o dinero que se obtiene anualmente de $47,000. Entonces, si tú tienes un inversionista y este inversionista solo quiere propiedades que se puedan usar para ese efecto, les podrías dar este estimado. No, Remind te va a dar un cálculo para toda propiedad, así se pueda o no. Ya es tarea de ustedes averiguar si sí se puede usar para ese efecto. Okay. Buena pregunta. Te va a dar también información demográfica de esta zona. La información no es tan completa como me gustaría que fuera. Sinceramente, si ustedes quieren tener un reporte de demográfico, les recomiendo utilizar IMAP o RPR para ese efecto, porque como ven, solo son como 4 o 5 estadísticas. No es nada así como demasiado completo, diría yo. Y ya por último, vas a tener dueños y personas asociadas. Algo que Remind les ofrecía a ustedes antes de una conversión que tuvimos en donde le ofrecemos a la membresía la versión Pro de Remind, era de que tú antes podías pagar una membresía, eran $120 al mes, o podrías pagar $3 por registro de contacto y tener información de cómo contactar a estas personas, un número de teléfono, un correo electrónico. Eso ya está disponible para casi todas las propiedades en Remind. Como ven acá, aquí me aparece el nombre del dueño actual y mira que me aparece información de contacto. Entonces yo lo único que tengo que hacer es pulsar ese vínculo. Me va a dar todos los teléfonos que hayan sido vinculados a esta persona. Y cuando ustedes ven que dice DNC, quiere decir que está en el Do Not Call List. Remind también te averigua esa información. Te da también correos electrónicos, incluyendo una manera de copiar ese correo electrónico. Si tú llegaras a hacer clic acá, esto te copia el correo y simplemente lo pegas en tu plataforma de correo electrónico. ¿Por qué les dije que casi todos los números de contacto? ¿Por qué no van a haber ocasiones en donde no vas a tener los números de contacto? Recordemos de que si una propiedad está en MLS, en cualquier estatus que no sea vencido, cancelado o ya vendido, quiere decir que hay un contrato de venta generalmente exclusivo con un broker. Cuando esto pasa, el código de ética de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios les dice a ustedes que no vayan a contactar a ese dueño porque ya está bajo una relación exclusiva. Cuando Remind encuentra una propiedad que esté activa o que no sea cancelada, vencida o ya vendida, no te va a dar el nombre de la persona en la parte de abajo, pero no te va a permitir ver ninguna información de contacto. ¿Sí? Eso solo para que ustedes no tengan la tentación de meterse en problemas con el código de ética. Y bueno, ese es el reporte que les quería enseñar. Todos los reportes van a tener esta misma estructura. Yo solo aproveché de que lo pude encontrar a través de la página de inicio de Remind. Pero si ustedes quieren compartir el reporte con algún cliente, como les digo, pueden hacer clic en Share. Y Share te va a permitir enviarlo por correo electrónico o copiar ese enlace para que ellos vayan y vean ese reporte. Si lo quieres imprimir,
Cuando lo imprimes vas a tener mucho más control sobre la información. Vamos a decir de que tú solo quieres darle a tu cliente la información de las escuelas y nada más. En ese caso, vayan a imprimir. Lo que va a ocurrir es de que Remind te va a dar opciones en donde tú puedes imprimir el reporte de agente, reporte completo, o de pronto el reporte de cliente, en donde no va a aparecer información de quién fue el listing agent, ni información de compensación, no va a aparecer nada de eso. Cuando hago un client full, yo después voy a tener la opción de eliminar ciertas secciones. Entonces, si yo solo quiero, en este caso, enseñar escuelas, solo dejaría las escuelas disponibles. Entonces, lo que le digo a Remind es que imprima. Si yo quiero de que esto sea el predeterminado, cada vez que voy a imprimir un reporte de Remind, podría dejar esto encendido. Yo voy a decir que no. Y lo que ustedes van a querer hacer es esto. Ok, si van a imprimirlo, impriman. Bien. Pero si lo quieren enviar por correo electrónico, díganle al navegador que te lo imprima o mira cómo lo descarga. Yo no tengo una impresora vinculada con esta computadora. Entonces, cada vez que le digo imprima, genera un PDF. Guarden ese PDF y lo comparten con el cliente. Como ustedes ven, cuando lo abro, solo me va a dar información de las escuelas. Cuando abran, ¿no? A ver, acá. Entonces, aquí me aparecen las escuelas. Yo como colapsé todo ese menú, entonces solo me aparecen las públicas. Okay. ¿Tienen alguna pregunta sobre el reporte? Sí. Cuando lo reenvía, ¿te da la información pública o privada? Cuando haces el share, sí, va a ser siempre pública. No va a haber información de quién es el otro listing agent. No. Que esta share funciona igual que funciona en tu MLS. No sé si hay alguna pregunta en YouTube o en Facebook sobre algo que haya cubierto en este momento. No. ¿Estamos bien? Muy bien. Ok. Entonces voy a volver aquí a... Déjame cerrar. Listing Updates. Como les dije, Listing Updates va a elegir propiedades al azar. De pronto, tú nunca sabes, te salga una buena oportunidad. Ha pasado. Generalmente, cuando ustedes estén usando Remind, ustedes van a utilizar la búsqueda, Search. Ustedes van a llegar acá, ok, van a ver lo que necesitan ver, pero van a decir, quiero hacer búsquedas. Tienen dos tipos de búsquedas que van a poder hacer. Van a poder hacer búsquedas, por ejemplo, de listings. Estos ya son búsquedas de MLS. Y van a poder hacer búsquedas de propiedades. Cuando estén en el formato de propiedades, están buscando registros públicos, public records. Algo que Remind les ofrece, y esto sí es un beneficio absoluto sobre IMAP, es la habilidad de buscar información pública en cualquier parte de Estados Unidos. No solo la Florida. Si ven cómo dice Nationwide Search, para que sea algo que funcione en todo el país, deben habilitar esta opción. Y ustedes podrían mover el mapa, de pronto vamos a decir, vamos a ir a Luisiana, vamos a decir. Entonces puedo arrastrar el mapa. Ya estoy aquí en Luisiana y como ven, me empiezan a aparecer números. Eso es porque estos números me están reflejando cuántos predios o parcelas o lotes, como ustedes le digan en su país, existen en esta zona. Pero esto te da información pública nacional, ¿ok? Incluyendo nombres de clientes, etc. Si no te va a dar información de MLS, vamos a decir de que tú ubicas una propiedad aquí en Nueva Orleans, vamos a decir. Como no, tu MLS local no tiene afiliación en esa zona, no te va a dejar saber si sí está en el MLS de esa zona o no. Por lo menos puedes ver la información pública, por lo menos. Podrías hacer tu búsqueda así o podrías ir aquí a esta barra y podrías escribir la dirección. O la ciudad, o el código postal, sea lo que sea. Pero recuerden, para que sea búsqueda nacional, esto debe estar prendido, ¿ok? Volvamos aquí a listings. Cuando estoy en listings, solo quiero confirmar lo que les dije al principio de la demostración. Les dije... Remind, a pesar de que tiene toda la información que proviene del MLS, no tiene los mismos filtros. Si tú vas aquí a donde dice Add Filter, vas a tener los filtros más comunes.
Si tu cliente te dice, quiero vivir en Green Acres y quiero una propiedad de 3 habitaciones, 2 baños, que no se vaya a pasar de $350,000, eso lo puedes hacer sin ningún problema. Pero si tu cliente te pide algo como, quiero que esa propiedad solo se pueda financiar con una hipoteca FHA, eso no lo vas a poder hacer en Remind. Por eso les digo, continúen utilizando su MLS para búsquedas. No vayan a usar Remind para búsquedas, a menos de que quieras ver de pronto no solo el reporte de MLS, sino la otra información que les enseñé en el ejemplo pasado. ¿Okay? Y ya cuando eso pasa, ustedes simplemente van acá, digitan la dirección y pueden proceder. Generalmente ustedes van a estar en Properties, acá. Properties te va a permitir hacer tus campañas en donde vas a poder encontrar nuevas oportunidades de negocios. Y esto todo es basado en filtros. Los filtros podrían ser aplicados a través de este menú, tal y como les enseñé, o podrías también aplicar los filtros a través de estos iconos. Estos iconos te van a dar algunos casos comunes. Por ejemplo, si tú estás buscando propiedades en donde el dueño sea ausente, prenderías esta opción y le vas a decir, bueno, ¿qué tipo de dueño ausente quieres? ¿Quieres un dueño ausente que esté fuera del estado o que esté dentro del estado o que de pronto no vaya a ser un dueño ausente? Tú puedes habilitarlo. Cuando habilites cualquiera de estos filtros, por favor, no se les olvide hacer clic en Apply. Muchas personas nos llaman diciendo, no, ¿cómo es posible que mi filtro no aplicó? Y les preguntamos, ¿se aseguraron de hacer clic en Apply? Ah, no, yo pensé de que solo por elegirlo ya iba a activar el filtro. No. Eso sí es algo que es distinto a su MLS, que generalmente en su MLS solo eligen el filtro y ya. En Remind toca decir, aplica el filtro, por favor. Podrían combinar varios filtros, podrían decir, bueno, quiero propiedades en donde el dueño sea, no sea ausente y que este dueño de pronto tenga una cantidad de años en su propiedad, que eso lo va a hacer más probable de que quieran vender. Entonces yo iría aquí a donde dice Ownership Time y diría algo como que quiero que esta persona viva de 10 a 15 años, vamos a decir. Entonces, como ven, ya estamos mezclando filtros. Generalmente las campañas que yo les di a través de IMAP son muy similares. Les voy a mostrar unas que solo puedes tener aquí en Remind. Pero, por ejemplo, esto que estoy haciendo en este momento de dueño no ausente que esté en esa propiedad por más de 10 años, eso es algo que también pueden hacer en IMAP. ¿Cuáles son las que solo pueden hacer en Remind? Ya les voy a enseñar. Entonces, lo primero, para deshabilitar filtros, procedan a la parte superior y le hacen clic en X a los filtros que ustedes ven en gris. Eso los desactiva. El primero, esto de Sell Score. Remind tiene un cálculo matemático en donde ellos miden qué tan probable la persona vaya a vender su propiedad. Podrían decirle a Remind, dame una persona que tenga, o sea, que quiera vender, pero que la probabilidad sea baja. O dame a alguien que sea medio, o dame a alguien que sea alto. Vamos a decir que vamos a prender este de high, vamos a decirle que aplique ese filtro. Entonces ya en este caso ya tendría que ir a la zona de interés o ingresar un código postal o una ciudad. Entonces vamos a ingresar a esta zona a ver qué me aparece. Cuando ustedes ven aquí algún número, si lo pulsan, Remind va a ingresar, va a incrementar el zoom por ti. Voy acá, sigo haciendo clic. Cuando ya entras a la comunidad, lo que va a ocurrir es de que Remind te va a mostrar cada uno de las parcelas. Cuando tú ves un botón azul o un punto azul en este caso, ves de que esa propiedad es una que tiene una probabilidad alta de ser vendida, porque ese fue el filtro que encendieron. Cuando ustedes desean ver más información, simplemente pulsan esto y van aquí al listing. En este caso, esta propiedad la están vendiendo en este caso. Wow, tiene una ganancia aproximada de $303,000. Bueno, parece que ya le pagaron la hipoteca y todo. Bueno, vamos a ver la de al lado. Esta también está ya para la venta. Esta de aquí ya está para la venta. Muchas veces este estimado matemático no se equivoca. Por eso estamos viendo de que estas propiedades que encontró ya están en MLS. Podrían pedirle a Remind que les dé esa información y ustedes no tener que preocuparse por ese cálculo, ¿no? Si ustedes quieren igual hacer
ese cálculo, la manera que lo podrían hacer es mezclando filtros. Le podrías decir a Remind que te dé propiedades en donde el tiempo de que ellos han sido dueños sea más de 5 años, y le puedes decir a Remind que te lo combine con cuánta posible ganancia tiene esa propiedad. Especialmente lo de ganancia. Si tú haces clic en Home Equity, tú vas a ver cómo algunas de las propiedades cambian de color. Este color es el color que ustedes ven aquí en la guía. Vamos a decir que solo quieran propiedades en donde la ganancia sea más de $500,000. Lo aplican. Remind después va a eliminar las otras propiedades. Y aquí lo que haces es que simplemente haces clic en ella y puedes ver ese registro y ver la información de contacto. Wow, esta propiedad tiene 8 habitaciones y 4 baños. Wow. Ok. Bueno, las campañas. Ok, entonces ustedes mezclan. Les sigo mostrando algunos filtros que no tienen en IMAP. Entonces vamos a bajar. Este es el filtro que les estaba diciendo hace unos minutos sobre cuánto es la tasa de interés en la hipoteca. Mortgage rate. Tú le puedes decir a Remind que te dé, no sé, propiedades en donde la hipoteca en este momento sea 6% o más. Aplicas ese filtro. Aquí te salen esas propiedades. Y como les digo, a algunas personas les ha salido muy bien el folleto que han enviado, porque le dicen, mira, tú por el mismo precio que pagas en este momento podrías tener acceso a propiedades el doblemente de grandes, con piscina o algo así. Podrían mezclar también tipos de propiedad. Tienen estos filtros llamados Building Type. Y también si ustedes hacen algo comercial, tienen este filtro Land Use, donde podrían pedirle aquí al sistema que te dé comercial, industrial, etc. Podrían mezclarlo con eso. Tal y como lo hicimos en IMA. Pero van a depender mucho de esos botones en la parte izquierda. Algunas personas, por alguna razón u otra, no les gustan los botones que ven acá. Entonces, si tú quieres ver mejor como una página, tal y como lo ven en su FlexMLS o su Matrix, podrían, en vez de usar los botones, le van a pedir aquí a Remind que te dé una búsqueda avanzada, Advanced. Y como ven, los filtros se parecen un poco a cómo aparecen en su plataforma de MLS. Otros filtros que tienen acceso solo para que vean, que son únicos de Remind. Ustedes le pueden pedir a Remind que te dé propiedades en donde tenga algún tipo de inconveniente legal la propiedad. En IMAP vimos lease pendants, pero este es uno único. Notice of Default. ¿Saben qué es eso? El Notice of Default es cuando el propietario actual deja de pagar y el banco le tiene que mandar una notificación que van a empezar un proceso de remate, de que van a ingresar el lease pendants, pero no lo han ingresado a la corte. Entonces, algunas personas dicen, bueno, voy a hablar con las personas que ya les llegó este Notice of Default y vamos a ver qué podemos hacer para salvar la propiedad, ya sea a través de un short sale, porque no están pagando la propiedad por alguna razón. Entonces, ese es otro filtro único que tienen aquí en este sistema. Pero de resto, son muy similares a lo que les enseñé en IMAP. Tienen, por ejemplo, ganancia, valor de la propiedad estimado. Este también es único, porque recordemos de que IMAP tiene ese estimado a través de la fórmula matemática. Entonces, ustedes podrían pedirle que te dé propiedades que valgan X, ¿no? Pero de resto, los filtros son muy similares a lo que tienen en IMAP y pueden usar muchas de las técnicas que les enseñé aquí en Remind. Y bueno, tienen unos adicionales. ¿Tienen alguna pregunta sobre algunos de estos filtros? ¿Eso es únicamente para ventas, para rentas? Para rentas hay uno. Ese es único. Sí, gracias por recordarme. RPM. Este filtro que ven en la parte de abajo. Este filtro te permite ver cuánto posiblemente una propiedad te daría si fuera puesta para el arriendo. Eso sí tiene algo. Tú tienes que suscribir a esa opción.
Esa opción generalmente vale $40 al mes y es algo que le pagas a Remind directamente. Lo mismo es esos $40 que les digo, esa suscripción también para propiedades comerciales. A través de una fórmula matemática te diría qué tan apetecida es esa propiedad para efectos ya sea de un negocio o de lo que sea. Bueno, pero si ustedes quieren averiguar un poco más sobre, y esto se llama Moody's Analytics. Como ven, es una compañía separada, Remind, por eso no está incluida. Pero si se quieren suscribir, pueden hacer clic en esa opción y pueden ver cómo suscribirse a eso. Bueno, vamos a decir que vamos a hacer una campaña para invitar a estas personas que tienen una hipoteca con una tasa de interés mayor a 6%. Y de pronto quiero empezar o ya sea a llamarlos. Sí. Tenemos una pregunta en Facebook. ¿Qué tan confiable es el CMA que hace Remind? El CMA que hace Remind, todo es basado en los comparables que tú eliges. Generalmente, cuando le pides a Remind, que, porque lo que ocurre es esto. Si yo voy acá, vamos a decir esta propiedad. Tú tienes una opción de crear un CMA y puedes hacer un CMA Remind 360. Pero personalmente, a mí no me gusta de que las búsquedas sean a la redonda de una propiedad sujeto. Algunas personas dicen, yo voy a Remind, dejo que el sistema me dé aquí los resultados, lo imprimo, 5 minutos. Pero el tema es de que yo no sé si de pronto las propiedades en el otro lado de la calle tengan beneficios adicionales o tengan menos beneficios que la propiedad sujeto. Por ejemplo, Zillow con el, Zestimate. Zillow lo hace a través de una búsqueda a la redonda, en donde las propiedades que elige son al azar. Entonces, yo personalmente no dependo tanto en este reporte. A mí me gusta hacer el CMA directamente en mi MLS, en donde tengo más acceso a ver los comparables, a elegir los comparables. Algo que sí les digo es, Remind va a también incluir propiedades que no se hayan encontrado en MLS, For Sale by Owners. Entonces, ahí tienen un plus. Pueden crear creen un CMA en Remind, lo comparan con un CMA que hacen en MLS y ustedes miran cuál es el más apto para su cliente. Pero sí les quería mostrar el pero que yo siento que tiene y el plus que tiene. Generalmente las personas, cuando tú haces la búsqueda, lo único que puedes hacer es expandir el círculo de que tenga aquí una figura geométrica que tú puedas especificar. Podrías eliminar comparables. Podrías decir, vamos a remover este, vamos a remover este, algo así, para que sea más específico. Pero generalmente las personas que han usado esta herramienta dicen, yo voy acá, le digo guardar y continuar, imprimo 5 minutos CMA. Un CMA no se supone que sea así. Tienes que tomar tu tiempo con un CMA. Bueno. Volvamos aquí a lo de la campaña que estábamos usando con esto del mortgage rate. Entonces, vamos a enviar ya sea algún tipo de postal o algún tipo de llamadas. ¿Cómo empiezo yo a hacer estas campañas? Tengo las 87 propiedades. Las puedo ver aquí en la lista. Aquí me aparecen todas. Lo que deben hacer es pedirle a Remind que te la elijas todas o solo algunas, dependiendo en cuántas propiedades ustedes quieren usar para su campaña, y las van a agregar al cart, un carrito, como el del supermercado. Cuando vayan aquí al cart, Remind te va a decir agrega 87 propiedades a algún cart. Si ustedes ya tenían un cart, lo pueden hacer acá, lo pueden elegir o pueden crear un nuevo cart. Entonces vamos a decir campaña. Y no tengo la ñ, perdón. Campaña de tasa de interés. Vamos a decir. Entonces, como no la tengo, la tengo que crear. Hago clic en agregar 87 propiedades al cart. Cuando ya estén las propiedades en el cart, ahí sí las puedo empezar a manipular. Entonces, te vas a dirigir a tus carts. Vas a ir al cart en donde estén tus propiedades.
y las vas a elegir de nuevo. Cuando ya las tengas elegida, Remind te puede exportar la información a un formato Excel, vamos a decir. Si tú le dices export, te va a decir que hagas el archivo, te va a dar opciones de qué tanta información quieres descargar. Por ejemplo, si tú quieres descargar solo direcciones o direcciones de correo o solo la información del cliente, puedes hacer eso. Algo que yo les diría es de que incluyan todas las columnas, porque ustedes no saben si de pronto no eligen algo que después les vaya a interesar. Entonces, en este caso, yo elegiría todas las columnas y le daría un nombre al archivo y descargaría eso a mi computadora. Esa es la primera forma que pueden empezar a hacer sus campañas. Y esto es, generalmente, esto es cuando van a llamar a las personas. ¿Okay? Si ustedes quieren generar etiquetas de correo, en vez de ir aquí a Export, vas a ir a Más, More. Y en More vas a decirle a Remind que te imprima estas etiquetas de correo. Tal y como lo hicimos en IMAP, Remind te va a dar ciertos tipos de etiquetas llamadas Avery, que es la compañía que generalmente hace estas etiquetas que ustedes pueden comprar en cualquier tienda. Y le pides qué dirección usar, ya sea la dirección de correo del dueño de esa propiedad o la dirección de la propiedad, como ustedes quieran. Y si ustedes quieren dirigirle eso al dueño de la propiedad o al residente actual. Cuando lo hacen Current Resident, Remind no sabe quién es el residente actual. O sea, si la propiedad es una renta, no va a saber quién es el inquilino. Solo va a decir Current Resident. ¿Okay? En caso tal de que ustedes digan, bueno, no quiero tener que descargar o no quiero tener que imprimir las etiquetas. De pronto no conozcan a alguien que les pueda producir esta postal. Remind se ha aliado con una compañía que les puede dar a ustedes opciones sobre no solo el diseño de la postal, sino que también, dependiendo en cuánto ustedes quieran invertirle a su campaña, esta compañía te los va a enviar por correo. Entonces, tú lo único que tendrías que hacer es elegir las propiedades, vas aquí a donde dice Send Mailers, le das un nombre, entonces, otra vez, tasa de interés, vamos a decir, crear campaña de correo. Y lo que va a hacer Remind, y muchas veces esto ocurre, tu navegador piensa de que esto es un pop-up, ¿ok? Van a ir aquí a habilitar ese pop-up porque por alguna razón mi navegador lo hace siempre, posible de que les pase a ustedes. Pero en este caso, Remind va a obtener esas 87 propiedades. Esto sí toma aproximadamente unos 30 segundos, dependiendo obviamente en la conexión a internet que tengan. Y aquí te va a dar primero las opciones de qué tan grande tú quieres que el postcard sea y cuántas quieren. Generalmente va a iniciar con 500, pero eso es porque esta página web todavía no ha obtenido todo el contenido de tus 87 propiedades. En unos segundos ustedes van a ver cómo este precio cambia y esta cantidad cambia, porque no estamos hablando de 500 propiedades, solo tenemos 87 propiedades. Entonces aquí tengan un poco de paciencia, en unos segundos esto va a cambiar. Ustedes van a ver aquí de que tienen opciones sobre si quieren hacer postales de 6x11, 6x8.5, cartas, o de pronto quieren hacer snap-aparts, que son como magnetos. Y dependiendo, pues, en lo que ustedes deseen comprar, lo pueden hacer. Vamos a decir que vamos a hacer postales de 4x6. Vamos a elegir un diseño. Cuando yo le digo de que elija un diseño, generalmente esta cotización va a cambiar. Solo tengo que esperar a que Remind la envíe. Entonces, aquí me aparecen los postcards. Y yo puedo, entonces, elegir cierto tipo de información que quiera mandar. De pronto quiero hacer algo para las fiestas de fin de año, si quieren. O de pronto quieren enviarle algo a un dueño ausente. O de pronto quieres mostrar la propiedad que tú acabas de vender en esa comunidad. Tienen varias opciones, ¿sí? Vamos a decir que quiero promover la propiedad que yo acabé de vender. Entonces le digo a Remind, quiero que me hagas un diseño así. Yo después podría personalizar y aquí me da varios diseños.
en donde tú obviamente vas a subir tu foto, el logotipo de tu empresa, como sea. Cuando ya lo hayan personalizado, al final Remind te va a dar una cuota, una tarifa. Tú, si te gusta, puedes continuar. Te va a dar otras opciones también, como deseas que nosotros lo enviemos por ti. Y ahí tú pagarías la postal a través de Remind y ellos van y la envían al correo. Eso te ahorra tiempo. Por lo menos existe esta opción, porque antes, en los días de solo IMAP, tú tenías que hacer el diseño, tenías que imprimir las etiquetas. Entonces, esto es algo que los invito cuando tengan tiempo de como que experimentar qué opciones hay y si ustedes ven de que vale la pena monetariamente, tienen ese recurso. Bueno, entonces ya saben cómo hacer sus campañas, por favor recuerden, hacen la búsqueda y lo envían todo a un cart. La razón por la que les recuerdo eso es porque algunas personas dicen, yo he ido y he guardado la búsqueda, he ido a Save Search, pero ahora no puedo hacer nada con la información, no la puedo descargar, no la puedo convertir en una postal. ¿Qué hice mal? Eso es porque no la agregaron al cart. La única manera de usarla es agregándola a un cart. Si tú vas a guardar una búsqueda, más es para que se recuerde de los filtros que tú usaste, ¿sí? En caso tal de que estés usando Remind para buscar listings y tú quieras enviarle una suscripción, tal y como lo hacen en FlexMLS o en Matrix, entonces en este caso, vamos a decir, vamos a agregar filtros de, a ver, habitaciones, máximo 3. Ok. Y baños, máximo 2 en esta zona. Okay. 671 resultados. Si yo quiero guardar esa búsqueda e enviársela a mi cliente, aquí es en donde vas a ir a la opción llamada Auto Email. Para aquellos de ustedes que usan Matrix, el nombre es el mismo. En Matrix se llama Auto Email, mientras que en FlexML se llama suscripción. Lo único que deben hacer es agregar el contacto. Cuando agregan el contacto, le pueden decir a Remind que te envíe una copia también por correo electrónico. Haces clic en Save Search y esto lo que va a hacer es que le va a enviar listings automáticamente a tu cliente. Como les digo, esto no reemplaza a FlexMLS o a Matrix, es solo algo adicional que tienen. Yo personalmente no haría mis búsquedas en Remind por el tema de los filtros. Es como ya la tercera vez que se los digo, pero es porque creo mucho en nuestras plataformas de MLS comparado a Remind. Remind es más como para prospección. Lo último que les quería enseñar es Engage. Recuerden de que ustedes tienen estos portales, pero generalmente estos portales necesitan que ustedes lo personalicen. ¿Y por qué lo van a querer personalizar? No sé si ven de que al lado de mi nombre aparece mi foto. Cuando yo voy aquí a Settings, aparece mi foto. Aparece también mi información de correo, de pronto aparece el logotipo de la asociación, que es la compañía que me da empleo a mí. Ustedes agregarían el de Partnership Realty, por ejemplo. Pero todo esto se tiene que personalizar a través de ir a su nombre, van aquí a Settings y empiezan. Agregan su foto. Entonces pueden ir aquí a Change Photo. Si ustedes ven de que de pronto su correo electrónico está incorrecto, lo pueden editar. Podrían también editar la información que aparece en la página web. Por ejemplo, el nombre de la oficina no se puede cambiar. No podrían cambiar Partnership Realty. Eso no se puede cambiar. Pero si ustedes quieren que su licencia aparezca en el internet, a través de Remind podrían agregar la licencia. Si de pronto ustedes son más conocidos con un apodo, podrían agregar un display name si quieren. Podrían agregar sus perfiles sociales como Instagram, Facebook. Podrían agregar todas esas cuentas a través de Social Profile. Y en este momento, Remind les va a permitir generar una página en donde cualquier persona que conozca esa página pueden ir a tu perfil de Remind y vincularse con ustedes. Esto es en donde al principio de la clase les dije, es una página pública donde alguien va a tener acceso a no solo ver el inventario de MLS, sino dejarte saber qué les gustó. Y eso les va a aparecer a ustedes a través de Engage. Les va a decir, esta persona, total desconocido, le gustó esta propiedad. O de pronto es uno de tus clientes y tú decides invitarlos a ese portal.
les va a aparecer también lo que les gustó. Entonces, algo que sí quiero que tengan muy en cuenta. Yo, por lo que ya generé la página web, no me da la opción de cambiarla. Esto es porque ustedes solo pueden hacer una página web en toda su vida de Remind. Yo hice mi página web con este apodo y eso no lo puedo cambiar. Entonces, tienen que tener mucha cautela de qué nombre le dan a su página web. Pero esto lo van a hacer aquí a través de Custom URL. Para que ustedes vean cómo luce mi página, si cualquier persona va a remind.com/RE/ este nombre que yo lo di de entrenamiento, van a poder ver esto. A ver. Ahora. Se cayó el internet. No, sí, se cayó. No, 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 el internet aquí de la oficina se cayó. A mí me parece no internet. Espera, a ver. Wi-Fi. Ah, ok, ya, ahora sí, ya me apareció. Por alguna razón se cayó. Ok, entonces esta es mi página pública. Tienen mi foto, tienen el logotipo de mi empresa. Si ven cómo tienen este background, vamos a decirle, cuando ustedes están en esta página de Remind, ustedes pueden cambiar el background image para que les aparezca como fondo aquí, en esta zona. Y vamos a decir que es alguien un completo extraño y dicen, bueno, vamos a ir a la página de esta persona. Van a tener una descripción de ustedes, en donde ustedes personalizan esta descripción, tal en esa misma página. Tienen que ir a donde dice Welcome Message, pueden hacer un título. Yo lo que puse en inglés es bienvenidos al portal de Iván en Remind. Y el mensaje que ustedes ven acá, lo puedo editar a través de esta opción, que es lo que me aparece acá. Como yo agregué mis perfiles de redes sociales, me aparecen aquí. Y si alguien quiere pues, ver la información de mi broker, pueden ver esto acá. Si quieren compartir mi perfil con un amigo, una amistad, pueden ir a Share Profile y lo comparten con alguien más. Ustedes, bajo Engage, aquí en Remind, van a poder ver a qué persona se le compartió tu perfil. Y después, pues, tú ya tendrías la opción de llamar directamente a esa persona, a ver. Si este completo desconocido se quiere registrar para empezar a explorar propiedades, lo único que tienen que hacer es poner su nombre, su dirección de correo, hacer clic en Sign Up y ya van a tener acceso al portal de Remind. Y esto es no solo tanto para sus clientes actuales, sino también para cualquier persona. Es solo de que ustedes publiquen la página que hayan elegido a través de las opciones de Remind. Entonces, esa es como su tarea. Cuando puedan, vayan acá, generen, personalicen esto. Ustedes también van a poder mostrar sus propiedades actuales en MLS. Tú podrías decirle a Remind, bueno, en mi portal enseña lo que tengo activo y muestra lo que he vendido últimamente. También puedes decir que algún miembro del público soliciten, o sea, ellos van a poder entrar a este portal, van a poder poner su dirección, vamos a decir, y cuando les aparezca la información pública de su propiedad, van a poder decir, solicita una valorización de tu realtor. Y a ti te va a llegar una solicitud para que les generes un CMA. ¿Sí? Y todo esto se podría hacer, tú podrías ser notificado a través de correo electrónico. Si tienen el app de Remind, les va a llegar las notificaciones ahí también. Pero como les digo, esta es la tarea de ustedes. Vayan aquí a su nombre, vayan a Settings y por favor personalicen esta información pública para Remind y promuevan su página. Promuevan su página, especialmente para aquellas personas que usan FlexMLS. FlexMLS tiene una página web, pero no me parece para nada técnica, vamos a decir. Me parece muy simple. Esto es mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Y es completamente pública. Esto culmina este repaso de Remind. Si en algún momento ustedes quieren ver algún repaso, pues ustedes tienen el video aquí que se está grabando para la familia de Partnership Realty. Nosotros también lo tenemos en nuestro archivo de videos. Recuerden que el archivo de videos de Beaches MLS está ubicado en el dashboard a través de Online Education. Y ahí van a buscar un video que se llama Remind Pro Overview. Y eso está en inglés. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta adicional? No. Sí. A la persona que
esa persona le llega el link y también tiene que descargar la aplicación para invitar. No, porque ellos entrarían al portal web. Entonces, si ellos quieren entrar, ellos entrarían a tu página, tendrían ese link y ahí entrarían a ver sus propiedades. Pero si tú vas a invitar a alguien, la manera más fácil de hacerlo es a través del botón que tienen en Daily, Invite Client. Van ahí a ese botón, ponen la información y ellos se suscriben. Y también cuando hayan generado la página web, el link de su propia página, agréguenlo a su email, agréguenlo a sus tarjetas de presentación, promuévanlo. Esa es la única manera que van a poder utilizarlo de una manera efectiva. Ya con el tiempo, si ustedes empiezan a hacer más dinero y tienen más dinero para incrementar su mercadeo, ahí ya ustedes pues pensarían en hacer una página web completamente distinta. Pero en caso de que estén empezando, esta es una muy buena manera de empezar promoviéndose en el internet. Y si ya llevan mucho tiempo en esta industria, igual creen la página. Porque entre más páginas de internet puedan tener, mejor. Porque las compañías de búsqueda como Google y Bing y todo esto, entre más páginas ustedes tengan, más fácil va a ser para ellas mostrarlos a ustedes. Bueno, si no tienen ninguna pregunta adicional, y para aquellas personas en el internet, en YouTube, en Facebook, les agradezco mucho su compañía el día de hoy. Una vez más, me llamo Iván Hernández y estoy con Beach SMLS y los veo para una próxima sesión. Se cuidan. Y para aquellas personas acá, gracias por haberme acompañado. Gracias. Hacer tarea.